Saludos, 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 saludos. Sean bienvenidos todos ustedes a este primer programa de Lo que surja con Leo Sarante. Señores, hoy vamos a hablar de una película. Hoy vamos a hablar de una película, Avengers Infinity War. Primera y segunda parte de algo que me gustó. Que me gustó. Y me sentí como extraño. Yo creo que ustedes también. Ustedes no se dieron cuenta, de seguro, lo que la han visto. Pero aquí vamos a hablar un poquito sobre eso. Ustedes saben que la primera parte, cuando Thanos trona los dedos, que todos están desapareciendo, hay una escena un poquito romántica entre el hombre araña y Iron Man. Iron Man y hombre araña. Que él le dice, el hombre araña le dice que se siente mal. Porque como está viendo que los demás están desapareciendo, él sabe como que a él le toca, ¿no? Que a él le toca desaparecer. Y desaparece. La segunda parte de Infinity War, o sea, que trata sobre que hay que ir como al pasado, buscar las gemas y también tronar los deditos para que todo vuelva a la normalidad. Yo no sé si ustedes se fijaron una de las partes, cuando ya todo está normal, que está el Capitán América, Thanos le está dando pila de golpe, y él se siente solo, que de atrás escucha la voz y van abriéndose los circulitos del mago este, de Kachan, no sé cómo se llama este personaje, un nombre chistoso que tiene, y si ustedes se fijaron, de uno de los círculos sale el hombre araña, sale con su, sale a todo lo que da por ahí. Tú piensas y dices, pero yo creo que esa guerra o ese pleito entre Thanos y los superhéroes se dio en un lugar desierto, donde no hay edificios, donde no hay de dónde engancharse. Yo no sé dónde el hombre araña encontró seguro una grúa que lo tiraba para allá, que lo tiraba para acá. Pues que ahí no hay, ahí no hay edificio, como en Nueva York. En la película que él tiene anterior está en Nueva York, ahí tuve edificio grandísimo y él está por aquí, dique encaramado. Y coge para acá y tira la tela por allá. Ya tú debes de tener una idea de que la pegó allá, la telaraña, en ese edificio de al lado, o aquí, o en el del frente. Pero ahí en el desierto, ¿a quién le pegaba él la telaraña? Él andaba para arriba y para abajo ahí. Del cielo la pegaba la telaraña. Y ahí dices tú, bueno, pero ¿qué superhéroe es este? Porque este no vuela ni nada y encontró en qué moverse en el pleno desierto. Ay, yo no entiendo, yo no me gustaría ese poder. Si yo fuera uno de superhéroe, no me gustaría ese poder. Ese poder no creo que encaje mucho aquí en la República Dominicana, Iván. Creo que no. Te cae un andamio encima. Me gustaría el del fuego, el de hielo, una cosa así rara, como hacen los X-Men, mucho mejor todavía. Yo te puedo saber. Y no, hasta aquí el video. Aquí estaremos hablando de temas diversos, de películas, tanto de acción, tanto de misterio. Déjame en los comentarios de qué película tú quieres que te hable, de su actor y todo eso. Vamos a estar subiendo canciones, cantando canciones. Vamos a estar haciendo covers de entrevistas. Aquí va a surgir muchísimas cosas. Así que suscríbete, dale like, dale pulgar arriba, compártelo. Si tú también te diste cuenta de estos pequeños cruces en la película de Avengers Infinity War, déjame en los comentarios. Y nada, bendiciones. Chaito pues.